she's going. Hurry up, baby. Okay. No. Ándele, gracias. De muy pequeña, cuando yo tenía 7 años, yo vendía las cosas que hacía mi mamá. Salía a vender ahí en el centro. Pero sí venían muchos, bastantes turistas a visitar aquí de Sinacantán. Por eso ahí gané un poco. Y después empecé a estudiar, terminé la primaria, pero me gustó más trabajar así, de las artesanías. Y también antes teníamos un local también ahí. Y ahí también, pero como la gente quería conocer la casa, visitar una familia, por eso dejé de vender ahí. Por eso los guías me dijeron que si yo lo trajera aquí en mi casa es mejor. Por eso poco a poco así aprendí a invitar a la gente, cómo atender a la gente, a ver los telares de la cocina, todo eso. Pase, por favor. Como pueden ver, este es el auténtico sistema de telar a mano. Se llama telar de cintura. Y trae un cinturón de piel para jalar más fuerte y controlar los movimientos. Ya ve que... Porque ella lo conoce bien la casa. Como si llegan en otra casa, dicen que no lo tratan bien. Pero como nosotras siempre lo tratamos bien, por eso el guía y los turistas siempre regresan. Pueden ver, el color rosado es el color del fondo. Luego le agregan los detalles, las líneas cruzadas de morado. Va a quedar como esa posición. Acá lo que tiene. Es el traje de la novia. El blanco significa la pureza de la novia. La cruz es el símbolo católico. Y las plumas son símbolo de buena suerte y protección también. Mira, cuando viene un guía, si lo tratas bien, si lo ve bien la casa, si tienen compañeros, platican con ellos, ve esta casa, te tratan bien, todo eso. Sí, varios que ya me han buscado. Paulita, ¿dónde andabas? Ella es Paola, de manager. Su comandante Paola. Esta me gusta. Ok. Sí. De acuerdo. Vamos a poner, ahora, de a volunteer, amén. La pareja, el hombre, a ver, ¿quién dice yo? ¿You? ¿The couple? No. Le van a poner su velo. Qué bonito. Ah, velo. Un velo, sí, un momento.